después de la expedición al Trango en Pakistán, donde habíamos pasado un poco de frío, donde había estado largo. Entonces dijimos, bueno, ahora sí es hora de escalar, vámonos para México, no queda muy lejos, nos vamos un buen mes ahí en diciembre y enero, y a disfrutar de la escalada en general y el buen vivir. Ese era el objetivo, ir a disfrutar con los panas. Éramos un grupo grande, el David, el Felipe, la Damaris, el Nico y yo. Después de una expedición para buscar comida, terminamos comiendo un choclo, ¿verdad? Y alquilamos un cuartito, ahí teníamos una cocina cómoda que compartíamos con otros escaladores, pero en general la vida era muy cómoda, ¿no? Se cayó un bloque de piedra. Por suerte que me hiciste usar casco. A la brava, aunque sea. A la brava. Fuimos con un objetivo claro, que era hacer Sendero Luminoso. Estamos face to face con Sendero Luminoso. Que es una pared mítica realmente. Alex Honnold, un escalador famoso, fue la que le hizo así, digamos, tan popular, porque se la subió sin cuerda y no es nada fácil, es 7C, tiene 600 metros y es una ruta así bastante sostenida. Las 5 para las 10. Un desayunito. Vamos a hacer unas quesaderas aquí, los mates. Y seguimos misión. Largo 5 de sendero, nos quedan 9. Eso fue realmente lo que fuimos a hacer: escalar esa pared, como parte también de nuestro proyecto de 7 continentes, 14 paredes. Y lo hicimos, y lo hicimos súper bien, porque lo hicimos en un día, logramos encadenar todos los largos. Inclusive fue el primer big wall para la Damaris. Fue increíble ver cómo ella realmente se puso la camiseta y punteó muchos de los largos duros y se subió tremendo paredón. Firmando la vaina de la cumbre. Ahí lo tienen, mi gordito en la cumbre del pilar. Sellos largos. Puta. Muy buena ruta, Sendero Luminoso. De lo mejor, de lo mejor. Ya el viajecito ya pagó ya. Acabamos de hacer Sendero Luminoso y estoy muy, muy feliz. Un dolor, un empopellamiento de dedos único. Nunca me había dolido tanto los pies. Hay que un poco balancear las cosas, ¿no? O sea, hay que hacer, creo que, expediciones grandes, pero estos viajes así intermedios te hacen un poco también motivarte aún más, y eso es lo mejor de los viajes, ¿no? O sea, conocer la cultura, conocer los lugares, subir mucho más tu nivel. A la final estás escalando casi todos los días y vas de subida, ¿no? Y esto es lo que te va a llevar realmente a poder irte de expedición y hacer cosas cada vez más difíciles, ¿no?